Pero la posición del consorcio. El gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, Carlos Arturo Vázquez, entregó declaraciones sobre la protesta realizada por trabajadores de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar San Silvestre, quienes llevan a cabo una protesta por inconformidades con el consorcio de la obra. El funcionario señaló que se han realizado despidos en este proyecto, ya que hay personal que, según él, no ha cumplido con las actividades por las cuales fueron contratados. Bueno, de acuerdo a la información allegada a la empresa Aguas de Barranca Bermeja por el representante legal del consorcio Petar San Silvestre, manifiesta una serie de situaciones referente a unos trabajadores que al parecer fueron despedidos con justa causa, es lo que manifiesta el representante, en relación a que no venían cumpliendo con la eficiencia y con el cumplimiento de las labores para las cuales fueron contratados. En ese sentido, ellos, bajo el contexto desde el punto de vista legal, hicieron las acciones correspondientes de hacer el despido, teniendo en consideración la importancia que tiene este proyecto y la solicitud que se ha hecho por parte de Aguas de Barranca Bermeja en lograr una eficiencia, en lograr la celeridad de este importante proyecto de ciudad. En ese sentido, son ellos los que están en este momento dándole una solución definitiva a la situación. Hasta donde tengo entendido, de acuerdo a la información enviada a Aguas de Barranca Bermeja, viene interviniendo la Unión Sindical Obrera Uso también, haciendo unas mesas de trabajo conjunta, concertando, revisando y valorando la situación que se viene presentando con estos trabajadores. Sobre las irregularidades que dieron a conocer los trabajadores con referencia a los salarios, el pago de horas extras y demás, afirmó que se está realizando seguimiento y control a este contrato. Nosotros venimos haciéndole seguimiento, control a la supervisión de este importante convenio y contrato, y quiero contarle que nosotros no hemos tenido ningún inconveniente con eso, que vienen cumpliendo con todo lo establecido por la ley, y en ese sentido darle la tranquilidad a Barranca Bermeja que se viene cumpliendo lo establecido con la norma. No menos cierto, ellos vienen trabajando de una manera concertada con los trabajadores, vienen revisando la situación y desde Aguas de Barranca Bermeja somos claros en señalar que se debe pagarlo de ley, darle cumplimiento a lo establecido por la legislación laboral. El gerente de Aguas de Barranca Bermeja señaló que en horas de la tarde se sostuvo una reunión con los trabajadores y el personal encargado con el fin de tratar 16 puntos frente a peticiones que se hicieron. La Unión Sindical Obrera Uso, afirmó el funcionario, realizó acompañamiento a esta problemática. De luego, de acuerdo a la información enviada, a las 2 de la tarde se sostuvo una reunión, en este momento viene avanzando, son 16 puntos que está presentando la Unión Sindical Obrera Uso frente a unas peticiones formales que hicieron, y de esta manera pues el consorcio está valorando las mismas. Es de anotar que en este momento el consorcio no tiene ningún sindicato, pero en relación a la situación planteada, pues los trabajadores se acercaron a la Uso y en ese momento ellos vienen representando a los trabajadores. Por último, Carlos Vázquez, gerente de Aguas de Barranca Bermeja, invitó a esta comunidad de trabajadores para que se lleguen a acuerdos por medio del diálogo antes de realizar este tipo de actividades.